leñero, novelista, guionista, periodista, dramaturgo e ingeniero civil, falleció esta mañana a los 81 años de edad, víctima de complicaciones por el enfisema pulmonar que padecía desde hace tiempo. Él nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de junio de 1933. Leñero estudió ingeniería civil en la UNAM y periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Es considerado uno de los grandes escritores contemporáneos de México, pues con obras como Los Albañiles, Redil de Ovejas, El Evangelio de Lucas, Gavilán, La Vida que se va, Los Periodistas y Manual del Periodismo, ámbito que desarrolló en el periódico Excelsior y en la revista Proceso, de la cual fue fundador, ¿verdad? Fue fundador y bueno, se le rendirá un merecido homenaje este jueves en el Palacio de las Bellas Artes, según lo informó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y bueno, pues descanse en paz, Vicente Leñero. Fíjate, todos como periodistas, al menos en la Carlos Septién García, era necesario y obligatorio leerlo, este manual de periodismo de don Vicente Leñero. El manual de periodismo, las novelas, tenías que saber quién era. Y obviamente cuando él funda la revista Proceso también en la escuela, era obligatorio leer la revista. Fue un maestro en el periodismo. ¿Sí? ¿Tú no estudiaste, Vero? Yo en una escuela que estaba allá en Ciudad Satélite que se llamó Instituto Superior de Periodismo. Ok. Pues ya, en el siglo pasado. Pues sí, en el siglo pasado. Yo no, también, ya no existe. Yo también estoy en el siglo pasado. No, no, no prosperó la escuela. Yo fui la primera generación, una más atrás, y se acabó. Nosotros somos de la Carlos Septién García. Carlos, Maguichi, yo de la Carlos Septién. ¿Tú? Yo estudié Ciencias de la Comunicación, licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey. Yo no estudié periodismo. Yo estudié comunicaciones, pero ahí en Torreón. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.